Exactamente. Y es complicado entender por qué un jugador determinante, porque que uno venga y diga, bueno, valió la plata que valió, tener los pergaminos que tiene en Europa, es una cuestión. Pero valer lo que vale, tener buenos pergaminos y aparte haberlo demostrado, porque ha convertido y es uno de los goleadores del plantel. Vamos, loco, vamos, vamos fuerte, vamos, ¿eh? Vamos, está metido, ¿eh? Dale, acá no nos gana nadie, dale. Vamos. Vamos. Dale. Conmigo, no con la suerte, ¿está? Le deseo lo mejor. Éxitos a los dos, ¿está? ¿Eh? ¿Saca una foto? Agustín Marduel, ahí va impactada por Nacho Concepción, la pelota va, sale Marduel, salió con los puños, rechazó, se le metió con el arbitraje, le pegó al arco, Melega, se va arriba, le ganó con lo justo Agustín Marduel a Beltrán, me parece. Sí, estuvo a punto el colorado Beltrán de anticipar la salida del arquero, buenos puñetazos de Marduel, el número 4 quiso terminar la jugada, la pelota se fue muy alta. Ahí arriba, van todos arriba, rechaza Fernández como puede, la pelota arriba para Mauricio Pescara, prácticamente allá en el vértice de la cancha, el ataque izquierdo, la jugó muy bien para Ibañez va a meter adentro, centro, Ibañez van todos arriba, salió Agustín Marduel, se pasaba de largo, va el arquero, rechazó para afuera el arquero, pero cometía infracción el jugador de Argentino, era Aranda, Agustín Marduel rechazaba con los centros, viene el centro, pero la pelota se había ido, me parece que se confió, para mí llegaba, pero la dejó cuando bajó bastante Rodríguez, le gana la posición Rodríguez, pero se lo sorprende Ram, va Ram, gana la posición y comete infracción, la gente de Atlético tiene el límite, se enoja Eduardo Calvo, junta todos los deditos, los dedotes que tiene y le pregunta al árbitro, ¿qué es el arte? No, ya está, dice el árbitro, va a salir desde el fondo, la va a meter adentro, le va a dar corrida, desde el pozo de la derecha, le la pelota, recupera como estaba Vázquez, justo, y sale jugando desde el fondo argentino, la juega para el árbitro, la cabeza, ah, sí, le gusta el partido, le dieron cuerda al relator, la jugó para aquí, para el número 8, se acaba la tira, se le va a ganar Cosini, la juega más atrás, la gana la Concepción, le va a pegar arco Concepción, se cae Concepción, siga, dice el árbitro, pero no, lo tocó a Matías, ganó tiro, libre, corresponde a la gente, recordemos que Bianchi defiende el arco, que va hacia el hospital, quién será el encargado, ahí está, el hombre de los caños, ahí está Dieguito Cosini acomodado en posición de jarrita, le va a pegar con la zurda, así lo pedía Miguelito, uno de nuestros comentaristas, ya baja el colorado de Bianchi, va a pegar Maxi Fernández, me parece que le pega Maxi Fernández, posición, ahí está señores, peligro de gol, 4 pasos de Maxi Fernández, ¿cuántos minutos? 27, le va a pegar Maxi Fernández, va a la carrera, a Pocini, la pelota va a la barrera y se eleva, y esquina, esquina, ahí en buena ubicación la pelota, pero pegó arriba, van todos arriba, ganó el arquero, apareció entre todas las manos, y apareció cuando había ganado aquí el número 8 de Sayago, largo pelotazo del arquero, ¿para quién? Para Pegoso, lo de Santos sobre Pescara, viene el centro, van a todos, ¡Gol! ¡Argentino! Le dije de buen cabeceador. Fue pescar arriba. Ganó arriba entre todos los grandes atléticos. La peinó nada más, me parece. Y dice que Argentino tiene uno. Gol de Mauricio Pescara. Atlético Pellegrini 0. Se viene el centro Maxi Fernández. Barco van todos arriba. Es pelota del número uno que la contiene. Y sale jugando rápidamente con Ibañez. 1-0 lo gana la visita. ¡Gol! 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 ¡Gol
Colorado rechaza como puede Martín de la mano. La pelota es llevada a Martín. Para la traba el Nacho Herrera. Gana, Herrán, La va a jugar Herrán con Marcos Blanco Santoro. La jugó con Tocini. Abrió para Tocini. Tocini la jugó para Juan Pablo Vázquez. Vázquez mira por el retrovisor. La va a jugar para Matías Alú. La jugó para Matías Alú. Qué linda pelota va Matías Alú. El arquero primero. El arquero primero. Muy buena pelota. Y la hizo bien esta vez Atlético. Para el fondo argentino. Le va a pegar Rodríguez, ¿cuántos minutos? 31 de la segunda etapa, 2-1, lo gana Atlético. Ahí está el equipo local, que se sube casi a la punta, esperando el clásico el próximo domingo. Viene el centro, van todos arriba, va a pescar, la ganó Pescara, para este saco 5-5. Bueno, Eduardo. La verdad que sí, para mí es una revancha. Bueno, primero buenas tardes a toda la audiencia, porque está ahí los chicos que están ahí arriba del carro móvil, como decimos. Sí, era un partido importante. Para nosotros había que ganar sí o sí hoy para posicionarnos en el campeonato. La verdad que los chicos dejaron todo, se nos complicó un poquito en primer tiempo, pero sí, porque hoy tenía un jugador de calidad, a veces pasa. Pero bueno, después en el vestuario nos pusimos de acuerdo en que este partido había que ganar, teníamos que ser más que ellos, y bueno, un poquito sacarlo así. La idea es que Argentino viene y nos saca algo de acá de la cancha, de nuestra cancha, entonces era fundamental. Se hizo un trabajo, si bien se está trabajando bien físicamente, pero también un trabajo mental, y como decíamos, que había que ganarlo como si. Sí, a veces pasa todo por la cabeza, imagínate que por ahí. Yo ahora la pista larga sigue saliendo. Hasta sí, pero no graba. No, no estoy grabando. Ah, no, lo grabaste. Sí, grabó. Se encontró perdido por la falta de aquí en marcar. Y bueno, eso pasa. Yo creo que fue fundamental el esfuerzo, la gana que pusieron los chicos, tanto los que están acá como los que vienen. O sea, creo que lo que mató que rematar es el esfuerzo, porque se ganó más con la cabeza que el estado físico. Una patriada, ahí faltando 10, 15 minutos, a poner un pibe que nunca había jugado en la primera división, y nada menos contra el partido que tiene dos o tres delanteros que son mejores de ir. Sí, no, pero yo ya saben que si van hablando porque lo banco, mi trabajo en Atlético es esto, o sea, poder trabajar y dejarle al club una base de jugadores del propio club. Ya saben que si van al banco conmigo, si les toca entrar es porque yo confío en ellos, entonces eso tiene mucho más valor y los pibes, la verdad que con las ganas que tienen de jugar, los admiro, hay chicos que jugaron ayer y que querían venir a Juan Tercer, entonces eso es fundamental para poder trabajar aquí. Bueno, vamos, seguir trabajando y también la semana que tiene de todo. Primero tratar de levantar esa presencia el día jueves, después de aquel buen partido, el primer tiempo, sobre todo de ese gran equipo, bajando el mundo que va a tener play y después los mismos días. Sí, bueno, yo estaba pensando en Argentina, era muy importante también en Argentina. Como ya te dije el otro día, los felicito, sacamos un buen resultado, quedan los 90 minutos restantes. Espero que sea para nosotros, pero bueno, sí para ustedes porque da mucho mejor las cosas. Yo ahora yo ya pienso en Huracán, que es mi próxima final y la próxima final. Sarmiento iba perdiendo, revirtió el resultado sobre el último momento, así que si no, en un momento había quedado Atlético primero. La verdad que para mucho Atlético y con todos los jugadores 100% de acá de este semifinal, lo que estamos haciendo está bien. Por ahí nos va a costar, no nos esperábamos, por ahí encontrarnos con estos resultados. Ya llevamos 7 partidos de local invictos desde el año pasado hasta ahora. Le ganamos a Ferri Argentino en nuestra cancha.
tuvimos dos resultados que por situaciones merecimos por ahí traernos algo más, sobre todo en la primera fecha de Gial. Si no, por ahí podíamos estar un poquito más arriba, pero para lo que nosotros nos propusimos, tanto con Noni, con Maxi, con Raúl, Darío y todo, el proyecto es armando algo a largo plazo y bueno, creo que es demasiado lo que tenemos ya en este momento, como decías vos, hacer entrar un pibe de 19 años que no juega en primera en un partido como este. Sí, la idea es trabajar y que eso se pueda hacer sin ningún temor. Muchas gracias, como siempre, y bueno, a seguir trabajando. Bueno, déjame saludar a los que siempre nos aguantan, que son nuestras señoras y nuestros hijos, ahí está Florin. Así que un saludo para Romy y para Florin, que son los que me aguantan toda la semana. Imagínate, hace 15 días, que hace 10 días que se tendría que jugar 7 días este partido. Imaginá lo que hace los últimos 15 días, lo que ha sido. Bueno, saludar a ustedes por el trabajo que están haciendo, está muy bueno, ya me tocó vivirlo y realmente es muy lindo. Gracias, mi suerte. Bueno, muchachos, fue la palabra del director técnico. Sí, Emiliano, acá la dirigencia. No, si vienen a hacer problemas, yo también me hago cargo, somos varios, así que nos metemos todo el pueblo. Así que bueno, abrazo grande para todos y esto es un juego importante, el más lindo de todos, pero sigue siendo un juego, diviértanse, pásenlo muy bonito. Sí, para repasar la próxima fecha.